cuando se restableció la energía, y empezamos a hacer el chequeo que hacemos siempre de que levanten todos los servicios y los componentes, nos encontramos con tres fuentes que se quemaron y algunos módulos de line extender, todo equipamiento que se encuentra en la línea, así que tuvimos que salir a atender esos fallos que hubo de que se restableció la energía. Fundamentalmente, ¿en qué área geográfica se dio la mayor dificultad? Fue en distintas áreas. Tuvimos una fuente que se quemó, que se encuentra ubicada en la calle Córdoba de Uruguayen, que afecta a un sector de esa zona. Otra fuente en Barrio Unión, otra fuente que se quemó en el barrio de las 104 viviendas. Y en la Vela también tuvimos afectados unos módulos de line extender que también dejaron sin servicio a una zona de la Vela. La instancia de volver a tener el servicio con la calidad que es habitual comenzó ya en las tareas de emergencia ayer, en las maniobras. Sí, ayer mismo con la guardia técnica que cubre los fines de semana se empezó a trabajar en Barrio Unión y hoy en la mañana ya se siguió con el resto de los sectores. A pesar de la condición climática, ya se empezó ayer en la tarde y hoy en la mañana se va a seguir y vamos a dejar todo restablecido seguramente sobre el mediodía. Entonces, la buena noticia es que sobre el mediodía el 100% del servicio estaría ya repuesto. Sí, tal cual. Sobre el mediodía ya van a estar todos los servicios restablecidos. Perfecto. Bueno, esto afecta tanto a la señal de televisión como también a la señal de internet. Claro, afecta a la señal de televisión como aquí vos y a internet también, salvo la gente que ya tiene fibra óptica que no se ve afectada por estos problemas.